La agenda de trabajo que viene impulsando el Congreso del Estado es de suma importancia porque los temas que se tocan no solamente tienen que ver con política, sino también en lo relativo a lo social. En ese sentido, el diputado local por este distrito, Fortunato Hernández Carvajal, refirió que las consultas que se llevan a cabo con temas como cultura y educación, sobre todo este último punto, son de suma importancia porque se busca involucrar a la ciudadanía y es ahí donde, además del quehacer del docente frente a un grupo, es también importante trabajar para mejorar la infraestructura educativa. Lo importante es que México está llegando a un nuevo ámbito que es la consulta ciudadana para dirimir pues la voluntad popular, ¿verdad? No basta con llevar a una persona a la gubernatura, a la presidencia, sino su actuar. Entonces, estas consultas enriquecen la vida democrática de México. No nos asustan. Al principio, pues nos han costado trabajo, como la que recientemente pasó sobre los pueblos originarios afro-mexicanos. Pero ahí va la cosa. La que viene va a ser la consulta acerca de la reforma educativa, sí, que y también acerca de la reforma política. Sí. Diputado, precisamente tocante al tema de educación, es un asunto bastante complicado porque no solamente es el desempeño de los maestros, sino también el equipamiento de las escuelas. Sí, claro. Claro que nos interesa lo material, ¿verdad? Lo material, la infraestructura, pero también nos interesa los contenidos de la educación. Nos da tristeza que la educación, la escuela ya no está formando en esos valores universales que en las generaciones anteriores nos dictó Vasconcelos. Entonces, hoy vamos los contenidos sobre todo. Nos preocupa que hoy los profes les interesa más calificar que la evaluación más que en los contenidos, el aspecto educativo, ¿no? Entonces, si lo que nos enseñan en un pizarrón no lo aplico a mis necesidades de mi vida cotidiana, no tiene mucho servicio, mucha validez. Entonces, queremos analizar los contenidos que reivindique ese sentido de pertenencia que tenemos como país, ¿verdad? Precisamente la nueva escuela mexicana que viene promoviendo la reforma educativa de este sexenio es eso, que se involucren más también los padres de familia. Claro, claro. Y los sujetos relacionados con la educación, que son los maestros, los alumnos, sí, porque abarca todos los niveles, sobre todo en el nivel universitario. Nos interesa mucho que se involucren todos los niveles para que haya cambios de verdaderas reformas educativas, nuestras universidades, ¿no? Entonces, necesitan involucrarse con las necesidades sociales. Atoyac de Álvarez, diputado, ha sido precisamente un semillero de lucha combativa en lo que se refiere a la educación. Hablamos de prepas populares, de la prepa de Autónoma de Guerrero también. Sí, claro. La prepa de Atoyac es la preparatoria de la universidad que más prepas populares fundó. Son 5. Y ninguna escuela de la Costa Grande tiene esa disposición, y la formaron gente que sobre todo que viene con una concepción democrática, que incluso no los pagaban varios años, ¿no? Sino los hacía por amor al arte, al amor al compromiso social que tienen los maestros. Y efectivamente hemos estado, nuestras sociedades están retrocediendo mucho para atrás, y entonces tenemos que ir para adelante. Queremos que nuestras escuelas recuperen un carácter sustentable, de un desarrollo sustentable, no un desarrollo neoliberal que solo beneficia a los empresarios, a los inversionistas, sino a toda la sociedad, que cuiden nuestra naturaleza, nuestros ríos, nuestras selvas, nuestros recursos naturales, y que haya un compromiso social de beneficio para todos. Hernández Carvajal señaló que en todos los trabajos que se vienen realizando en la legislatura hay sinergia, ya que independientemente del color o de las siglas del partido político, los diputados han entendido que trabajar de manera coordinada es de mucho beneficio para la sociedad. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias.
de lunes a viernes, 8 de la noche.